Hoy, día 29 de octubre, es el Día Internacional Sin Juego. Estoy aquí con Pilar Isidro. Pilar es incansable desde el AR, de hace ya muchísimos años, incansable, como estoy diciendo, bueno, pues para hacer que la gente entienda que el juego no es un juego, Pilar. No. Efectivamente. Ya va a ser casi 40 años que empezamos esta lucha, mi marido y yo. Entonces no se conocía lo que era el juego y la lucha fue tremenda, porque hubo que primero entenderlo nosotros, que no sabíamos lo que nos estaba pasando. De hecho, tanto mi marido como yo, la idea que teníamos es que era algo mental, que le había sucedido, que era un trastorno mental. Date cuenta que es que yo conocí a mi marido con 13 años. Era un buen padre, era un buen hijo, era un buen marido. Aquello era nuevo para mí. Él me pidió ayuda y bueno, pues decidí que había que darle ayuda. Y fíjate por dónde vamos. Pilar, la mitad de nuestra vida. Pilar, hoy estáis concienciando también a la ciudadanía. Lleváis ya toda la semana, desde luego, pero hoy ya es digamos, es la guinda de toda esta semana. Concienciando a la gente a que jugar es que no es bueno, y además toda la cantidad de casas de apuestas que hay también en nuestra ciudad. Es que esto es tremendo. Es que ha llegado un momento en que, bueno, pues cuando empezamos, como te digo, no sabíamos lo que era. Después fuimos viendo que era un peligro. Y hoy sabemos que es una pandemia. Pero además, de una forma incruenta, se la está constantemente incentivando. Incentivándola desde muchísimos puntos. Date cuenta que todo lo que sea dinero, ya sabemos. Entonces esto da muchísimo dinero. Las casas de apuestas las tenemos en el móvil. En el móvil las tenemos en todas partes. Pero aquí también hay muchas cosas. Otra de ellas es, pues, por ejemplo, la falta de concienciación de la ciudadanía. Llevamos tantísimos años dando estas campañas de prevención y todavía no se han enterado mucha gente. ¿Cómo se concibe que a una niña de 6 o 8 años le regalen un móvil, una tablet? Que no lo vigilen, si el juego es bueno, el juego es lúdico, lo que hay que saber es jugar. Tú no puedes dar a un niño algo para que te deje en paz y que se tire 2 horas o 3 horas, porque eso va más, va creciendo. Y eso es un ludópata en ciernes. Y esto está, desgraciadamente, a día de hoy, que sube como la espuma. Estoy recogiendo firmas, Pilar, están tus compañeros aquí recogiendo firmas porque lo que queréis es que se acabe con la cantidad de casas de apuestas que hay en la ciudad. Quisiéramos muchas cosas, entre otras esas, que se acabe con esa cantidad de apuestas tan cruenta que hay en toda la ciudad. No van a quitar las que hay, pero por lo menos que no nos pongan más. Es que nacen como los hongos, es que las ponen al lado de los colegios. Es que los niños salen al recreo y en vez de jugar se van al salón de juego que lo tienen al lado. Es que esto es de juzgado de guardia y no se hace nada. Lleva la federación luchando ya muchos años con esto y lo que conseguimos es muy poquito para el mucho peligro que hay. Y además con otra cosa bastante importante, que es como si fuera una lucha sin cuartel. Conseguimos dar un pasito adelante y ellos nos dan 3 para atrás. Entonces, la federación está haciendo una gran labor. De hecho, muchísimos están trabajando. Se nos conoce en toda Europa por la labor que hemos hecho. Y aquí en las asociaciones constantemente hacemos campaña, trabajamos todo el año. Esta semana es que la dedicamos de lleno. Empezamos antes de ayer y se han hecho ya unas pocas de actividades. Se han hecho 2 talleres. A continuación, 2 mesas redondas. Ayer se hizo una pegada de carteles. Hemos atendido a los medios de comunicación y seguimos. Bueno, para aquí la ven. Es una incansable y además con ese empeño que tiene y con esas ganas de lucha contra lo que ella denomina, y yo estoy con ella, estoy totalmente de acuerdo con ella, una pandemia. El juego, en su medida, como todo en la vida, pero si se pasa de la raya, ya no es jugar. Estamos preguntando a la gente de la calle, ¿usted juega? No, yo no juego. Tenemos una experiencia muy mala en la familia y yo no juego ni a la lotería de fin de año, nada, que no juego definitivamente. Yo tengo específicamente 2 cuñados, uno ya fallecido,
que se han endeudado y han endeudado a la familia por culpa del juego. Y viven, y el que vive todavía, vive endeudado, cobra la pensión y lo que le quitan es más de lo que ha cobrado. O sea, que lo tiene claro. No, yo lo tengo clarísimo. Esto es una lacra muy grande desde hace muchísimos años, con muchas aristas, pero que hay que echarle mano por donde sea. Nada. He visto que ha firmado. Sí, he firmado. Porque tengo hijos en edad y no me interesa que estén cerca de los colegios.